Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? ¿Para ponernos en manos de los cananeos? ¿Para hacernos perecer? Debimos quedarnos del otro lado del río. Dios, por favor, respóndeme, Señor. Israel huyó de sus enemigos. Cuando se enteren de esta derrota, todos los cananeos se volverán contra nosotros. ¿Qué será de tu gran nombre, Señor? ¿Qué será, Dios mío? Así postrado sobre tu rostro. Israel pecó. Rompieron mi alianza. Fueron contra lo que ordené y robaron objetos condenados de Jericó. Tomaron lo que era impuro y lo robaron. Por eso los guerreros de Israel no pudieron vencer a sus enemigos y tuvieron que huir. No podré estar con ustedes mientras esos objetos impuros que fueron robados de Jericó sigan entre ustedes. Basta de lamentos. ¡Levántense, hombres! ¡Levántense! ¡Basta de lamentos! ¡Levántense! Nuestro Dios acaba de hablar conmigo. ¡Levántense! Ahora, ya sé por qué Israel fue derrotado. ¡Pueblo de Israel! ¡Santifíquense! Hay un pecador oculto entre ustedes. Él desobedeció las órdenes de Dios y robó objetos condenados e impuros de Jericó. ¿Quién, Josué? ¡Vamos a matar a ese traidor! ¿Traidor? ¿Quién fue, Josué? ¿Quién lo hizo? Y por culpa de ese robo, fuimos derrotados. Pero Dios nos revelará a todos quién es el traidor mañana a primera hora. Todos tendrán que estar aquí de nuevo. Quien Dios nos muestre, ese será apedreado. ¡Él! ¡Y todo lo que le pertenece! Mi señor. Josué, mañana se limpiará la transgresión hecha a mi alianza. Así será, mi señor, pero
¿Cómo sabré quién es el culpable? Che, Dios me reveló que el culpable de todo el sufrimiento que Israel ha enfrentado pertenece a la tribu de Judá. ¿Quién será? El hombre que quebrantó la alianza con el Señor. ¡Es Acán! No, ¿yo? Escuchen. Ustedes tienen que creer en mí. Yo jamás traicionaría a Israel. ¡Yo soy inocente! ¡No! ¡No! ¡Arma! ¡Ya basta, Acán! ¡Basta! No luches contra la verdad. Asume tu culpa. Acepta tu castigo. El traidor de Israel y toda su familia deben ser apedreados. ¡Así lo ordenó el Señor! ¡No! ¿Qué te pasa, mujer? ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan alterada? No, yo estoy horrorizada. Ayud, yo pensaba que Acán era un hombre digno. ¿Digno? ¿Acán digno? ¡Traidor! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡A que se acerque el vato! ¡No vamos a morir sin luchar! ¡Pelea! ¡Maldito! ¡No se acerque! ¡O sentirán el peso de mi odio! ¡Lucharé hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! Son muchos contra nosotros, hijos. Es inútil luchar. Vamos. Confiesa ahora. ¿Qué hiciste? Basta de ocultar tu crimen, Acán. Lo confieso, Josué. Yo no quise lastimar a nadie. Pensé que no habría ningún problema si me quedaba con algunas riquezas del reino de Jericó. Al final, ganamos la guerra. Yo tampoco. No le veo nada malo a lo que hicimos, Josué. No perjudicamos a nadie con eso. Además, lo merecíamos. Yo casi muero en ese lugar. Ellos no tienen la culpa de nada. La idea fue mía. Realmente yo pequé contra el Señor, pero no fue intencional. Ahora que confesé, yo pido clemencia. No es justo que mis hijos y yo seamos castigados. Esa decisión no depende de mí, Acán. El Señor ordenó que tu crimen sea castigado. Tu pecado nos perjudicó a todos. Pero no es justo. Yo ya confesé. Yo no quise perjudicar a nadie. El hecho de haber confesado no quiere decir que te hayas arrepentido, Acán. ¿Esto les parece correcto? No le robé a ningún hebreo. Lo que tomé era de los enemigos de los cananeos. Eso no es motivo para ejecutar a un guerrero de mi importancia. Yo no puedo morir por un simple despojo de guerra, un vulgar puñado de oro. Ese simple despojo de guerra estaba condenado por Dios. Tomarlo para ti fue firmar tu propia sentencia de muerte. Estamos perdidos, papá. Mis hijos y yo arriesgamos nuestras vidas muchas veces por Israel. Nos merecíamos una recompensa. ¿Recompensa? ¡Hazme el favor, Acán! Tu codicia y tu orgullo fueron tu perdición. Para ti y para tus hijos. Vamos, cuenta todo hasta el final, Acán. ¿Cómo sucedió el robo de la riqueza condenada en Jericó? Cuando entramos al palacio de Jericó,
Vimos entre los escombros un tesoro. Una buena capa babilónica. Unos 200 círculos de oro. Algunas barras de oro. ¡Aquí! ¿Es aquí? ¡Allá, papá! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿No les dije que sería un tesoro maravilloso? ¡Digno de un rey! ¡Digno de nosotros! Y si nos descubren, Josué dijo que quien tomara cualquier riqueza de Jericó sería considerado un traidor. Que sería un gran crimen. Josué puede decir lo que quiera. Yo, como guerrero, no voy a renunciar a mi derecho a un botín de guerra. Siempre ha sido así. ¿Por qué tiene que cambiar ahora? ¿Por qué? ¿Josué piensa que habló con Dios? ¡Ni pensarlo! No podemos llevarnos el tesoro dentro del arca, papá. No. Vamos a colocarlo aquí. ¡Ayúdenme! ¡Vengan! ¡Kibar, vamos! ¡Guarda esa capa aquí! Ahora mismo. Esta será nuestra riqueza. Y nadie tiene que decir nada por eso. Yo nunca había visto un tesoro tan rico. Sentí codicia y lo tomé para mí. Y nadie se dio cuenta de nada cuando trajimos el tesoro en dos alforjas amarrado a mi caballo. Sí, en cuanto pudimos, nos alejamos del grupo y fuimos directo a nuestra tienda. Nosotros necesitábamos un lugar para esconder nuestro tesoro. Si quieren esconder muy bien algo, lo mejor es que sea frente a las narices de todo el mundo. La gente es estúpida y siempre busca la explicación más difícil. Nadie ve lo obvio. ¿Pero justo frente a sus narices? ¿Dónde? ¿En nuestra tienda, por ejemplo? Eso, hijo. Buena idea. Aquí en nuestra tienda. Aquí. En medio de nuestra sala. Aquí está nuestro futuro. Nuestra garantía de riqueza y poder. El poder que va a permitir que me vuelva aún más importante e influyente de lo que soy. Que hará de mí el líder de Judá en lugar de Caleb. Y después de todo Israel en lugar de Josué. Pretendíamos disfrutar de esa riqueza algún día. Un día que no verás jamás. ¡No es justo! Mis hijos y yo hemos hecho mucho por Israel. ¡Exijo ser perdonado! El único que te puede perdonar es Dios, Acán. Y para eso al menos deberías mostrarte arrepentido. ¡Malditos! Ustedes no pueden. ¡No pueden matarnos! ¡Malditos! ¡Maldito Acán! Será tu nombre. ¡Para siempre! Por tu culpa, muchos guerreros valientes murieron. Tu pecado es una mancha en nuestra historia. Tú serás para siempre una vergüenza para Israel. Salmón, Otniel, y ustedes dos, vayan a la tienda de Acán y busquen el fruto del robo. Tráiganlo a la vista de todos y frente al Señor. Así, no quedará ni una sombra de duda al respecto. A la culpa que pesa sobre ellos. Aquí está la prueba del crimen. Josué tiene que ver este tesoro inmediatamente. Vamos a llevárselo. Ya.
tesoro condenado de Jericó. Dominados por la ambición y por el egoísmo, Acán y su familia traicionaron al Señor y a todo el pueblo de Israel. Clemencia. Por favor, Clemencia. No me maten. No maten a mis hijos. Yo pago por mi crimen. Yo conseguiré más tesoros, más piedras preciosas. Yo le daré todo al tesoro de Israel. Yo los compensaré a cada uno de ustedes. ¡Nada! ¡Nada! Va a compensar las vidas que Israel perdió por tu culpa. Llévense al traidor y a su familia lejos del campamento. Se hará justicia. ¡Que sean apedreados! ¡Que desaparezcan de la faz de la tierra junto con el fruto de su traición! ¡Largo! Por favor, no. ¡Por favor! ¡Traidores! ¡No es justo, no! ¡Muerte! ¡Muerte a los traidores! ¡Muerte! ¡Muerte a los traidores! ¡Muerte a los traidores! ¡Todo fue culpa de mi padre! ¡Yo soy inocente! ¡Yo soy inocente, Josué! ¡Cierra la boca! ¡Fue culpa de él! ¡Cierra la boca, cobarde! Si vas a morir, muere como un hombre. ¡Vamos, llévenme! ¡No! ¡Llévenme! ¡No, por favor! ¡Vamos, llévenme! ¡Llévenme! ¡No! ¡No! ¡Esto no es justicia! ¡No lo hagan! ¡Vamos! No, ¡vamos! ¡No! 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 Los soldados victoriosos merecen despojos de guerra. No hicimos nada malo. Todos son unos tontos. Si hubieran tomado riquezas de Jericó, Israel sería mucho más rico. ¡Traidor! ¡Fuerte! ¿De qué sirve la riqueza en un momento como este, Acán? Ahora están aquí, caminando hacia la muerte. Por decisión de un hombre que no sabe liderar. ¿Quién es Josué para decir que la culpa de la derrota es nuestra? Él no quiere asumir la responsabilidad y los ha puesto a todos en nuestra contra. ¡Basta, Acán! Ni siquiera ahora quieres darte cuenta de tu error. ¿No te arrepientes de lo que hiciste? ¡Yo no me arrepiento de nada! ¡De nada! ¡Yo hice lo correcto! ¡Lo correcto para ti, Acán! ¡No a los ojos de Dios! ¡Nadie merece morir así! ¡Nadie merece morir así! ¡Suéltenme! ¡Suéltame, Otniel! ¡No irás a ninguna parte! ¡No irás a ninguna parte, Gibar! ¡Si no estuviéramos en desventaja, acabaríamos con todos ustedes! ¡Son cientos contra tres! ¡Cobardes! ¡Cobardes! No puedo creer lo que están diciendo. ¿Aún creen que tienen razón? Es inútil, Salmón. Están cegados por el orgullo. Si por lo menos se arrepintieran, el Señor tendría misericordia de ellos. No necesito tus consejos, Caleb. ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Esto no se va a quedar así! ¡No se va a quedar así! ¡Van a pagar caro por esto! ¡Claro que sí! ¡Esto no va a quedar así! ¡Suéltenme! ¿Por qué, Acán, desobedeciste las órdenes de nuestro Dios? Él dijo que ninguno de nosotros tomara ningún botín de Jericó. Pero tú... ¿Sabes qué? Poco me importa lo que Dios dijo. Él nunca hizo nada por mí.
¿Dónde está tu madre, Yuna? No sé, papá. Debe haberse alejado de nosotros. Pero seguramente está por aquí entre la multitud. Sí. Dios no me permitió tener riquezas. No me eligió como el líder de Israel. Yo no quiero saber nada de ese Dios. Tú rechazaste a Dios, Acán. Y por eso Él te rechazó a ti. Tú perturbaste a todo Israel. Y por eso hoy, el Señor te perturbará. ¡Maldito! ¡Maldito Josué! ¡Maldito! Josué fue muy claro, que no quede nada. Todos los bienes de Acán, rebaños, tesoros, todas sus posesiones, todo debe ser eliminado de Israel. No puede quedar nada que le perteneciera a él o a su familia. Estas piedras permanezcan ahí para siempre, como un monumento, para señalar el lugar donde el traidor de Israel y sus hijos encontraron el resultado de su pecado. A partir de hoy, este lugar se llamará Valle de Acor. Acor quiere decir tristeza. Aquí quedará el símbolo de toda nuestra tristeza por la derrota en Ai y por la muerte de 36 valientes guerreros. Y por la muerte de 36 valientes guerreros.